Jesús de gloria, Jesús de Nazaret. Oh, grabrashetebroquiarabranta, oh, rabasherebracarabasaya. Nosotros estamos confiados, Dios de gloria. Y aunque el mundo, Dios, tenga un poco de temor y miedo, nosotros seguimos confiados en el Dios de la gloria, en el Dios de nuestra salvación, en Jesús precioso. Y Padre, gracias, porque bajo esa sangre estamos, la sangre de Jesús, que nos da la victoria y nos la garantiza, Padre. Gracias te damos por esta noche, Dios, por todos los que han llegado a este quinto día de ayuno, Padre, clamando, Padre, clamando, clamando. Tu iglesia ora, tu iglesia sigue clamando, Padre. Tu iglesia es la voz de Dios en este tiempo. Tu iglesia es la voz de Dios en este tiempo, Padre. Para un mundo en miedo y en temor, la voz de Dios trae esperanza, trae consuelo. Dios trae paz, Dios maravilloso. Y por eso hoy te damos gracias, Dios. Gracias, qué lindo es estar bajo tus alas, bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente. Ahí estamos seguros, Dios, guardados en el hueco de la palma de tu mano, Padre. Nadie nos va a separar de ti, nadie nos va a quitar, Señor, ese amor maravilloso que fue derramado en nuestros corazones, Padre. Gracias, Dios, porque nadie nos separará de ahí. Somos reino, somos hijos de Dios. Oh, rebreshiarabra, y esta es una iglesia sobrenatural, Padre, una iglesia que se mueve en el mundo del Espíritu, no en la carne, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, en lo sobrenatural, Padre. Vemos tu gloria, vemos al Hijo de Dios entrado a la diestra del Padre, vemos cómo intercede por su iglesia, por nosotros, Dios. Eso nos hace estar confiado, seguro, Dios de gloria, que ninguna plaga tocará nuestra morada, nuestra casa, nuestra familia, nuestros parientes. Nada nos tocará, Dios de gloria. Oh, rebreshiarabra, nos das autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Nada nos va a dañar, nada nos va a dañar, Dios de gloria. Seguros estamos en ti, Dios. Aunque caigan 5,000 y 10,000 a nuestra diestra, no nos tocará a nosotros, Dios. No tocará nuestra morada, nada, ninguna plaga tocará nuestra morada, Dios de gloria. En ti estamos seguros, confiados. Tu iglesia va en avance, Dios de gloria. Tu iglesia va en avance, Padre, llevando la voz de Dios a cada rincón del mundo, Padre. La bendita esperanza, Dios, se llama Jesús de gloria. En este tiempo, entrónate, entrónate, Rey de gloria, entrónate en esta tierra. Tú eres el Señor, el Rey de reyes. Oh, rebreshiarabra, rebreshiarabra, rebreshiarabra. Tu iglesia hoy se levanta victoriosa, vencedora, Dios de gloria. Y aunque el mundo se doble ante este virus, oh, la iglesia se levanta en la sangre de Cristo, en esa sangre poderosa, en esa sangre victoriosa. Oh, rabasharabá, porque es más poderosa la sangre que cualquier virus, que cualquier peste, Padre. Esa sangre nos da la victoria. Atravesamos barrera, atravesamos lo que venga, porque Jesús es vivo y Él está sentado en el trono de la gloria. Oh, sheterebro, oh, rebresharabá. Hoy se levanta tu iglesia, tus hijos, Dios, a seguir peleando la buena batalla de la fe, Padre. Más que vencedores es tu iglesia, Dios. Más que vencedores son tus hijos, Dios de gloria. Oh, Sheterebro, oh, y Rabasharabá, oh, nuestra medicina se llama Jesús, su sangre, la fe que tenemos en Cristo Jesús. Oh, Sheterebro, Corabá, y Rabasharabá. Este tiempo es glorioso, Dios, porque podemos ver tu mano poderosa, tu mano de poder, Dios, cómo está sobrando, Dios, cómo un mundo se doblega, Dios, ante tanta fragilidad, Dios de gloria. Oh, rebrecherebra, rebrecherebra, sabiendo que el único que prevalece es la fe en Jesús, es nuestro Rey de gloria, es el Dios de la verdad, el Dios eterno,
Nosotros nos levantamos, Dios, como hijo de Dios, para proclamar tu palabra poderosa, Dios, y tu palabra transforma, cambia, Dios de gloria, la palabra profética en este tiempo. Se llama Jesús. Jesús es la palabra, el verbo que se hizo carne. Esa palabra nunca pasará, Dios. Tierra, cielo y tierra pasará. Tu palabra nunca pasará. Es eterna, es gloriosa, Padre. En esa palabra estamos confiados, Dios de gloria. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda la iglesia, el que sustenta la iglesia. Somos nosotros los hijos de Dios, llevando esperanza a este mundo, Padre. Tu iglesia no podrá callar, Dios. Hablará de la vida. Se llama Jesús, Jesús de gloria. El cielo se abre, porque el único que vive y reina y es eterno es el Dios de la gloria, el Dios de todo poder, el Dios que garantiza la victoria, Dios. Declaramos, Dios, que toda lengua se doblará, cada nación doblará rodilla ante la majestad, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de señores, porque separado de ti nada se puede hacer, Dios de gloria, nada, Dios. Y el mundo se está dando cuenta de eso, Padre, que hay un Dios de gloria, hay un Dios de poder, el único que puede sanar esta tierra es nuestro Padre celestial, Jehová de los ejércitos. Varón de guerra es tu nombre. Se levanta tu iglesia, y el único que sale huyendo de esta tierra es ese diablo mentiroso. Gracias, Padre, tú lo has prometido en tu palabra, Dios, que derramarás tu espíritu sobre toda carne, Dios, y lo vas a convencer de pecado, justicia y juicio. Es tu Santo Espíritu, Padre, es el poder de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, precioso Espíritu Santo, sobre esta tierra, convence, atrae con cuerda de amor, Dios. Mira los gobernantes cómo tiemblan ante una peste, Dios. Pero el Dios de gloria lo va a hacer doblarse ante él, ante el Dios de la gloria, el único Rey, el único que gobierna, es nuestro Padre celestial. A él se doblará toda rodilla, toda rodilla, Padre. Como el mundo queda desnudo ante tu presencia, Padre, porque nada habrá oculto ante Dios, todos iguales, Dios, el rico, el pobre, hoy el que tiene y no tiene, todos debilitados ante ti, Padre, porque la única majestad, el único que se reina, al único que se adora, al único que se bendice, es a él, al Dios de la gloria. Y nosotros tenemos a ese papá lindo y hermoso. Te bendecimos, Padre de la gloria, te damos gracias, gracias por lo que estás haciendo sobre esta tierra, Dios. Y viene algo grande, Dios, después de todo esto, detrás de esto viene algo grande, Dios, para tu iglesia, Dios, para este mundo, Dios. Correrán a ti, pueblo y nación van a confesar el nombre de Jesús, porque el único vencedor se llama Jesús, Jesús de la gloria, Padre. Por eso hoy damos gracias a la majestad, hoy damos gracias a Jesús, hoy damos gracias al Rey de la gloria. Sigue orando, sigue clamando.
Vamos orando, vamos todos unidos en clamor. Padre, estamos declarando tu gracia sobre este lugar y tu gracia a través del Facebook para cada vida, para cada persona que está conectada y para cada uno de los que estamos aquí presentes, declarando que en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción, en tiempo de zozobra, tu iglesia se mantiene firme, tu iglesia sabe en quién ha creído, tu iglesia se demanda la palabra que el cielo le ha dado. Estamos cimentados en una palabra que es inamovible. El cielo y la tierra pasará, tu maravillosa palabra nunca pasará. Padre, abre los cielos para este lugar, abre los cielos para este día de ayuno, abre los cielos a través de esta oración, abre los cielos para que tu palabra traiga fe y milagros sobre nuestras vidas. Estoy orando para que los cielos sean abiertos. Padre, todo cielo de bronce es cambiado y transformado por la oración y el clamor de tu pueblo. Estamos orando para que vengan tiempos de avivamiento, que en medio de esta dificultad tu iglesia sea despertada, tu iglesia se levante como poderoso gigante y pueda hacer la obra de influencia que tú le has delegado hacer. Estoy reclamando, Padre, la efectividad de la posición en Cristo para que seamos su luz en un mundo de tinieblas. Onda raba si catararaba. Declaro que somos sal, Padre, la sal que preserva, la sal que cuida, la sal que protege. Nos paramos en la brecha, Padre, y hacemos vallado cuidando nuestra casa, cuidando nuestra familia, cuidando nuestra ciudad, cuidando nuestra nación. La iglesia está aquí, Padre. El mal no podrá destruir el mundo, el mal no podrá seguir acabando, el mal no podrá seguir avanzando, porque hay una fuerza mayor que la de las tinieblas. Es la fuerza de la iglesia, que está llena de vida, que está llena de fe, que cree en la palabra, que abre los cielos a través de su oración y cambia las circunstancias. Onda raza bacatía arabasara. Estoy declarando lo que está escrito, que habiendo orado el cielo se abrió, y abierto el cielo descendió el Espíritu de Dios y confirmó la gloria de Cristo. Onda raza bacatira. Abre los cielos, Padre, y que el Espíritu descienda sobre esta oración. Abre los cielos y que tu gloria traiga la manifestación del Espíritu Santo. Muévete en medio nuestro, Espíritu de Dios. Muévete en cada vida, muévete en cada lugar, muévete a través de las redes sociales. Haz una obra de avivamiento en los corazones. Trae tu presencia, Espíritu Santo. Trae tu avivamiento. Glorifica a Cristo en nuestras vidas. Glorifícate en esta oración, Espíritu de Dios. Si tú no estás, de nada sirve lo que hacemos. Te necesitamos, amado Espíritu Santo. Anhelamos desesperadamente tu presencia, tu compañía, tu cuidado por nosotros. Habiendo orado el cielo se abrió, dice la palabra. Oramos para abrir los cielos, Padre. Así como Pedro vio el cielo abierto y un lienzo que descendió, mostrándole una nueva revelación de la palabra. Estoy orando por una nueva revelación. Estoy orando por un cielo abierto que nos permita conocer la palabra tal y como es. Danos un vino nuevo, Padre, y prepáranos como odres nuevos, listos para llevar la gloria que has determinado para nuestro tiempo. Somos tu pueblo para esta época. Somos tus herramientas y tus armas de gloria y de guerra para esta época y para cada lugar donde estamos. Padre, abre los cielos, trae revelación de la palabra, abre el entendimiento, enséñanos a conocer tu corazón, enséñanos a ir más allá de la letra, al espíritu de la palabra, al espíritu que lo ha movido, a lo que tu corazón siente por esa escritura. Abre los cielos, Padre, abre los cielos para cada vida, abre los cielos en estos tiempos de dificultad. Abre los cielos de la misma forma que Juan vio los cielos abiertos en el Apocalipsis y vio a Cristo revelado en gloria. Estoy orando, Padre, para que los cielos se abran y Cristo sea revelado en gloria, más allá del Jesús terrenal, más allá del Jesús en los días de la carne. Revélanos al Cristo de la gloria, al que está sentado a la diestra del Padre, al que tiene autoridad, al que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Estoy declarando la revelación de Jesús por el poder del Espíritu Santo que cae sobre esta generación. Conoceremos de su amor, conoceremos de su carácter, conoceremos de su santidad, conoceremos de su poder, conoceremos de sus planes. Sonda raba catarabasía. Abre los cielos, Padre, abre los cielos a través de esta oración. Haz que descienda tu gloria y que tu poder conmueva todo lo humano, todo lo terrenal.
mal. Todo lo que se opone a tu gloria y a tu iglesia, andasita raba cataraba, abre a sí mismo la ventana de los cielos y haz que descienda bendición hasta que sobre y abunde. Viene en tiempo de abundancia para tu pueblo. Cuando al mundo le escasea, a tu pueblo le bendice y le florece todo lo que hace. Somos los árboles que tú has plantado junto a tus corrientes de agua. Hay bendición y prosperidad para tus hijos. Gracias, Padre. Abre los cielos esta noche. Abre los cielos y que tu palabra abra nuestro entendimiento y traiga vida. Osarraba aquí, araba. Vamos orando, declarando gracia en este día. Vamos a pelear por algo especial hoy. Ondasaba aquí, taraba, cotarraba, sara. Algo especial del cielo, Padre. Envía una gracia nueva. Envía una gracia que nos renueve. Trae avivamiento sobre cada vida. Aviva los corazones que están en medio de aflicción. Trae avivamiento por los que han estado fuera de comunión. Restaura vidas. Aviva, aviva, aviva tu iglesia. Aviva tu iglesia, aviva tu iglesia. Restaura el altar personal. Restaura el altar de familia. Restaura el altar en la iglesia. Una iglesia que te ama. Una iglesia que te busca. Una iglesia que ora. Compuesta por hombres y mujeres que oran en familia. Que buscan en familia. Que claman en familia. Corazones llenos de cercanía a ti, Padre. Mantén esa gloria y ese avivamiento sobre cada vida. No permitas que la religión y la costumbre nos robe la experiencia de conocerte a ti, Padre. Onda sabaquitaraba sacatora, anda razabacatara. Comenzamos a orar por seguridad en esta noche. Padre, estoy declarando seguridad, confianza absoluta en ti. Estamos guardados en el hueco de tu mano. Tú nos proteges y nos defiendes. Gracias, Padre, porque tú eres mayor que toda dificultad. Grande eres tú. Solo tu grandeza nos defiende. En tus manos estamos seguros. Gracias porque estamos amparados por ti, por tu amor, Padre. Onda rabasoa, rabacatarabasía. Oro, Padre, por el mundo en su conmoción y en su dificultad. Oro, Padre, por este virus y lo pongo delante de ti, Padre. Crea y libera tu iglesia de toda acción del diablo. Crea un cerco de protección sobre los tuyos. Oro por los países afectados, Padre mío. Oro por la gente que está padeciendo en el mundo entero, que necesitan una esperanza, que necesitan una solución. Abre los cielos para soluciones a esta catástrofe mundial, Padre. Permite que tu iglesia sea solución. Abre los cielos y trae bendición. Trae sanidad sobre las naciones. Trae sanidad sobre los pueblos. Trae sanidad en medio de este caos, Padre. Onda sabaquía, atarabasía, rabacataraba. Desciende el poder del cielo. Desciende el poder del cielo. Desciende el poder del cielo. Hay sanidad y liberación esta noche. Hay poder de Dios sobre este lugar. Hay bendición sobre cada vida. Otarraza, rabaquía, rabaconda, rabacara. Gracias, Padre, por cuidarnos. Gracias por protegernos. Gracias porque somos tus hijos. Estamos guardados y amparados en el hueco de tu mano. Levanta tus manitos al Señor. Dile gracias, Padre, estoy confiado. Dile gracias, Padre, estoy cercado por ti. Estoy protegido. Gracias, Padre celestial. Yo te invito para que levantes tu mano, para la gente que nos acompaña a través de las redes sociales también. Tengo una declaración que el Espíritu Santo me ha pedido que la haga hoy y la voy a hacer con todos ustedes. A ver si uno de mis hijos me ayuda. Por favor, alguno que me ayude. Gracias. Amén. Empuñamos nuestras manos. Y vamos a hacer esta declaración para los que están en las redes sociales. Hágalo ahí con su familia. Hágalo ahí con los suyos. El cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Cuando tú pones en tu boca las palabras que salieron del corazón de Dios, el infierno tiembla. Y todo a tu alrededor toma la forma y el deseo de Dios para ti. Levanta tu mano, empúñala, señal de autoridad. Y repite con nosotros. En el nombre de Jesús declaro. En el nombre de Jesús declaro. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? El que no escatimonia a su propio hijo. El que no escatimonia a su propio hijo. Sino que lo entregó por mí. Sino que lo entregó por mí. ¿Cómo no me dará con él también todas las cosas? ¿Cómo no me dará por él también todas las cosas? En el nombre de Jesús declaro. En el nombre de Jesús declaro. No es con ejército y no es con fuerza. No es con ejército ni con fuerza.
fuerza. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo he vencido. Yo he vencido. Porque mayor es el que está en mí. Porque mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo. Que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús declaro. En el nombre de Jesús declaro. Que he sido puesto en este día. Que he sido puesto en este día. Como una ciudad fortificada. Como una ciudad fortificada. Como una columna de hierro. Como una columna de hierro. Como un muro de bronce. Como un muro de bronce. Pelearán contra mí. Pelearán contra mí. Pero no me vencerán. Pero no me vencerán. Porque Dios está conmigo para librarme. Porque Dios está conmigo para librarme. Esto sé. Esto sé. Que Dios está por mí. Que Dios está por mí. Por eso en el nombre de Jesús declaro. Por eso en el nombre de Jesús declaro. Vana es la ayuda de los hombres. Vana es la ayuda de los hombres. En Dios haré proezas. En Dios haré proezas. Él hollará mis enemigos. Él hollará mis enemigos. Por un camino saldrán contra mí. Por un camino saldrán contra mí. Por siete caminos huirán delante de mí. Por siete caminos huirán delante de mí. En el nombre de Jesús yo declaro. En el nombre de Jesús yo declaro. Aquel monte será mío. Aquel monte será mío. Pues aunque es bosque. Aunque es bosque. Yo lo desmontaré. Yo lo desmontaré. Yo lo poseeré hasta sus límites más lejanos. Yo lo poseeré hasta sus límites más lejanos. Yo arrojaré al cananeo. Yo arrojaré al cananeo. Aunque tenga carros cerrados. Aunque tenga carros cerrados. Y aunque sea fuerte. Y aunque sea fuerte. Fiel es el Señor. Fiel es el Señor. Que me afirmará y me guardará del mal. Que me afirmará y me guardará del mal. En el nombre de Jesús yo declaro. En el nombre de Jesús yo escrito declaro. Está. Escrito está. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Para que estén conmigo. Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección. El que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. Este me servirá. Seré despertado por tu espíritu. Seré despertado por tu espíritu. Para servirte solo a ti, Señor. Para servirte solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro. En el nombre de Jesús yo declaro. Que Jehová mi Dios es Dios. Que Jehová mi Dios es Dios. Dios fiel. Dios fiel. Él guarda el pacto. Él guarda el pacto. Él guarda la misericordia con los que le aman. Él guarda la misericordia con los que le aman. Dios guarda el pacto al que guarda sus mandamientos. Dios guarda el pacto al que guarda sus mandamientos. Hasta mil generaciones. Hasta mil generaciones. Levanta tus manos y oremos. Padre, gracias. Hemos declarado tu palabra con poder y con liberación, creyendo en que tú nos cuidas y nos proteges. Estamos confiados, no en nuestra fuerza, no en las circunstancias que puedan cambiar a nuestro favor. Nuestra confianza viene del cielo. Estamos confiados en que tú nos vigilas y nos cuidas. Estamos seguros porque desde el vientre de la madre nos has monitoreado. No vas a dejar que nada nos aparte de tu amor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Que se mantiene fuerte y sólida y que representa seguridad para todos nosotros en la fe que nos imparte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Gloria a Dios. Bueno, antes de entrar a la palabra de hoy, recordarles que estamos en el quinto día. Recordarles que mañana para el sexto día será a las 10 de la mañana, comienza la oración 10 de la mañana. Como la normativa del gobierno dice que no deben haber más de 50, así que nos medimos para que estemos todos. Una vez más, yo creo que no habemos 50, yo creo que no. Esperemos, si alguno sobra lo sacamos y lo podemos orar afuera. Ok. Pero mañana estaremos a las 10 de la mañana. No bajen la guardia. Necesitamos yo estoy peleando por algo grande. Le explico por qué yo peleo por algo grande. Porque sé que si hay una oposición en los aires, toda oposición determina crecimiento y avance. Y de esto saldremos muy bendecidos. Saldremos con una gloria mayor. Saldremos con más poder y más unción. Así que los espero mañana a las 10 de la mañana. Y el domingo terminamos nuestro ayuno en nuestro servicio que será online. Excepto para los líderes y todo el staff y toda la gente de trabajo que viene para que todo esté en orden y podamos tener nuestro servicio para toda la gente afuera. ¿Estamos listos para la bendición de hoy? ¿Cuántos están listos para la bendición de hoy? ¿Estamos listos? Para el sexto día, el Espíritu Santo nos quiere enseñar sobre cómo hacer confesiones. Quinto día, perdón. ¿Qué dije yo?
Sexto, yo voy adelantado siempre. Quinto día, cómo hacer confesiones que validen nuestra sanidad y la salud que Jesús compró para nosotros. Amén. Para eso el Espíritu Santo nos ha guiado para que sea la pastora Angie quien venga y nos comparta la palabra. Bendiciones. Sean bendecidos, ¿cómo están? Be blessed, how are you? Se ven muy bien. You guys look very good. Sí, no creo que. Habemos 49 y medio con Marquito. We're 49 and a half with Marquitos. Gloria al Señor. Glory to God. Bueno, estamos en victoria en este quinto día de ayuno. We're in victory in this fifth day of fasting. Y de verdad que ha sido una gran bendición. And it's truly been a blessing. Todo lo que hemos aprendido durante estos cuatro días, ya hoy es el quinto. Everything that we've learned throughout these four days, today is our fifth. Las declaraciones de fe y poder de Papá Nahum. The declarations of faith and power of Papá Nahum. Me han llevado a mí personalmente a otro nivel espiritual. Have taken me personally to another spiritual level. Me han llenado de paz. They've filled me with peace. Me han llenado de gozo. They have filled me with joy. Me han llenado de sanidad. They have filled me with healing. Y cuando el pastor me comentó que íbamos a hacer este ayuno, como siempre lo hacemos en marzo. And when the pastor mentioned to me that we were going to do this fasting like we always do it every March. Mientras decidíamos el tema que íbamos a dar durante estos días. But we were deciding on the topic that we were going to give for these days. Algo muy fuerte en mi corazón me decía, enseña lo que estás aprendiendo. Something very strong in my heart told me, teach what you're learning. Y sentía eso porque es muy importante uno enseñar lo que le ha dado resultado a uno. And I felt that because it's very important to teach what has given us results. Y el tema que me corresponde a mí es sanidad y salud divina. And the topic that corresponds to me, which is healing and divine health. Yo se lo puedo dar con mucha autoridad. I can give it to you with a lot of authority. Yo tuve ataques de pánico por mucho tiempo. I had panic attacks for a long time. Hubo infertilidad en mí. There was infertility in me. Hubo muertes de bebés. Babies died. Y en realidad he pasado por muchos desiertos de enfermedad. And I have truly gone through many deserts of illness. Y aunque muchas cosas me han ayudado, and even though many things have helped me, realmente sentí el poder y la sanidad cuando aprendí las declaraciones de fe y poder de Papá Nahum. I truly felt healing and health when I learned the declarations of power of Papá Nahum. Así que en este día nos toca sanidad y salud divina. So today we're talking about healing and divine health. Pero yo le he dado un nombre a esa enseñanza. But I've given a name to this teaching. Salud, la voluntad de Dios para mi vida. Health. The will of God for my life. Repita conmigo, salud. Repeat after me, say health. La voluntad de Dios para mi vida. The will of God for my life. Así que vamos a orar antes de comenzar nuestra enseñanza. Levante sus manos. We're going to pray before we begin our teaching. Lift up your hands. Padre, te damos gracias por esta noche. Father, we give you thanks for this night. Gracias por este quinto día de ayuno. Thank you for this fifth day of fasting. Gracias porque nos has respaldado. Thank you, God, because you have helped us. Gracias porque nos estás enseñando cosas poderosas. Thank you, God, because you are teaching us powerful things. Gracias, Padre, porque sabemos y entendemos que tú estás en este lugar. Thank you, God, because we know and we understand that you are in this place. En esta noche declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros. Tonight we declare the power of the blood of Jesus over every single one of us. Declaramos en los aires ángeles guardianes que pelean por nosotros y que nos cuidan. We declare in the heavens guardian angels that fight for us and that shelter us. Y en el nombre de Jesús. And in the name of Jesus. Yo declaro que todo oído espiritual cerrado. I declare that every spiritual ear that is closed. Toda sordera espiritual. All spiritual deafness. Se va en el nombre de Jesús. Leaves in the name of Jesus. Padre, abre nuestros oídos espirituales. Father, open our spiritual ears. Para que podamos escuchar tu palabra. So that we can listen to your
word. Para que esa palabra llegue a nuestro corazón. So that that word can reach our hearts. Que llegue con vida. And that it can reach with life. Y que nos permita, Señor, avivarnos. And that it can allow us to be awakened. Y hacer lo que tú deseas que nosotros hagamos con esta palabra. And do what you desire us to do with this word. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Yo te pido, Espíritu de Dios. I ask you, Spirit of God. Que tú tomes el control de mi espíritu, alma y cuerpo. That you may take control of my spirit, soul and body. Que tú dirijas mis palabras. That you may direct my words. Mis acciones. My actions. Mis pensamientos. My thoughts. Para que seas tú en mí. So that it can be you and me. Trayendo esta palabra de sanidad para todos nosotros. Bringing this word of healing for all of us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bueno, vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. We're going to go to the second letter to the Corinthians. En el capítulo 12, el versículo 7, la Reina Valera del 60. In chapter 12, verse 7, here, the New International Version. Okay. En inglés está New International Version, pero en español, la Reina Valera de 1960. But in Spanish, it's like if it was the King James Version. Necesitaba la del 60, pero bueno. I needed that one, but it's okay. Está bien. Dice la palabra del Señor, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Diga conmigo, mensajero de Satanás. Say with me, a messenger of Satan. Que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Or because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. Ahora vamos a hablar del texto, pero antes de esto quiero decirles, muchas personas creen que las enfermedades que sufren son enviadas por Dios. We're going to speak about this text after, but before we begin, I want to say this, that many people think that all the illnesses that we receive are sent by God. Y esa es la mentira que el enemigo está usando para culpar a Dios o a Cristo de todo lo malo que nos pasa. And that's the lie that the enemy is using to put the guilt on God for everything bad that happens to us. Pero hay otras personas que creen que las enfermedades que tienen es porque las merecen. But there are other people that think that the illnesses that they have them because they deserve them. Ay, es que yo fui muy malo, yo maté mucha gente, merezco esta enfermedad. Oh, I was very evil, I killed a lot of people, I deserve this illness. O ay, vamos más allá, hay personas que dicen, si esa persona fue tan mala que merece ese cáncer. We're going to go even further. There are people that say, oh, that person was so bad, they deserve that cancer. Esa persona es tan mala que merece que el coronavirus la toque. That person is so bad that she deserves for the coronavirus to touch them. Hay otros que piensan que sus enfermedades son herencias generacionales. There are others that think that their illnesses are generational inheritance. Y se apropian de ellas, dicen, yo tengo este cáncer. And they own them and they say, I have this cancer. Porque mi tío murió de cáncer. Because my uncle died of cancer. Yo tengo un ataque al corazón. I have a heart attack. Porque mi abuela sufrió del corazón. Because my grandmother suffered with her heart as well. Y ese tipo de personas creen que sus enfermedades son por herencia generacional. And those type of people believe that their illnesses are due to a generational inheritance. Hay otras personas que usted escucha y dice, esta enfermedad que yo tengo es consecuencia de mis malos hábitos alimenticios o mis malos hábitos de vida. There are others that say, oh, this illness that I have is as a consequence of my bad nutritional habits or my bad habits in life. Y todo esto hasta cierto punto es verdad. And all of this to a certain extent is correct. Si no comemos bien, if we don't eat properly, tendremos consecuencias. We will have consequences. Si no dormimos bien, tendremos consecuencias. If we don't sleep well, we will have consequences. Y es cierto. And it's true que por genética cada ser humano tiene tendencias a ciertas enfermedades. That due to our genetics, many human beings have certain tendencies towards certain illnesses. Cuando usted va donde su doctor, where you go to your doctor, él le va a hacer su historia clínica. He's going to give you your clinical history. Y lo primero que le pregunta es, ¿de qué sufrió su papá o su mamá? And the first thing they ask you is, what did your mom or your dad suffer of? ¿Alguien tiene azúcar? Did somebody have a high sugar? ¿Alguien tiene colesterol alto? Did someone have a high cholesterol? ¿Alguien sufre de la presión? Does anyone suffer because of high pressure? Porque los médicos saben que genéticamente hay una tendencia en las personas. Because doctors know that genetically there is a tendency in people.
Pero el texto que acabamos de leer en la carta a los Corintios, but the text that we just read in the letter to the Corinthians, nos da algunas claves muy importantes. Gives us a few very important keys. Se cree que el aguijón del apóstol Pablo, it is believed that the thorn of the apostle Paul, se refiere a un problema que él tenía en sus ojos, refers to a problem that he dealt, that he was dealing with his eyes. Y el mismo apóstol hace alusión a esto en algunas de sus cartas. And the same apostle connects to this, or talks about this, or relates this in a few of his letters. Para las cuales siempre usó un amanuense, which he always used a writer. Eso nos dice que como necesitaba quien le escribiera, that means that since he needed someone to write for him, era porque no veía bien. It's because he wasn't able to see properly. Y aunque vemos que si no comemos bien, que por herencias y por ciertas cosas podemos enfermarnos, and even though we see that because we don't eat properly or because of inheritance we can get sick, como nosotros somos personas de la palabra, or we could get sick, and since we are people of the word, debemos creer lo que dice la palabra. We need to believe what the word says. Pablo describe la enfermedad como un mensajero de Satanás. Paul describes illness as a messenger of Satan. Pablo en ningún momento dijo, oh, tengo este problema en los ojos porque mi abuela era medio ciega. Paul never said, oh, I have this problem with my eyes because my grandmother was half blind. O Pablo no dijo, oh, yo tengo este problema en los ojos porque fui un perseguidor de los cristianos y Dios me está castigando. Paul didn't say, oh, I have this problem in my eyes because I was a persecutor of the Christians and God is now punishing me for that. Él estaba muy claro cuando dijo, es un mensajero de Satanás. He was very clear when he said it is a messenger of Satan. Porque es que es el enemigo quien está interesado en lastimar nuestro cuerpo. Because this is the enemy which is interested in hurting and harming our body. La palabra nos dice que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. The word of God tells us that Satan came to steal, rob and destroy. O sea, él quiere robarnos, él quiere quitarnos, él quiere asesinarnos, él quiere aniquilarte. It's to say he wants to steal from us, he wants to kill us, he wants to destroy us. In other words, he wants to annihilate us. Y la forma que usa es la enfermedad. Sorry, annihilate us. And the form that he uses is illness. En cambio, Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. But on the other side, Jesus came so we could have life and we could have that life in abundance. O sea, Jesús quiere riqueza para tu vida. So Jesus wants riches for your life. Jesús quiere fertilidad en tu vida. Jesus wants fertility in your life. Él quiere opulencia en tu vida. He wants opulence in your life. Él quiere que tú tengas todas las bendiciones en todas las áreas de tu vida. He wants you to have all blessings in all areas of your life. Así que la enfermedad no provee. Viene de Dios. So illnesses do not come from God. Porque sería ilógico pensar esto. Because it would be illogical to think this. Porque si fuese así, el Padre no hubiese mandado a su hijo a morir por nosotros. Because if it was like this, then the Father wouldn't have sent his Son to die for us. ¿Cómo iba a pagar él por algo que él mismo hubiese enviado? How was he going to pay for something that he would have sent himself? O sea, no tiene lógica. It's illogical. Es el enemigo quien quiere hacerle creer al hombre que Dios lo enferma. It's the enemy that wants to make man believe that God makes them ill. Oh, es que Dios me mandó esta enfermedad porque él tiene un plan conmigo. Oh, God sent me this illness because he has a plan with my life. Oh, es que Dios me mandó esta enfermedad porque me quiere llevar a otro nivel espiritual. Oh, God sent me this illness because he wants to take me to another spiritual level. El diablo quiere hacerte creer que Dios es malo. The devil wants to make you know that God, or wants to make you think that God is bad. Que Dios es vengativo. That God is negative. Que él es cruel o que no le importamos. That he is cruel or that we do not matter to him. Pero eso es una mentira más de Satanás. But that's just another lie of Satan. Dice la palabra que Satanás es el padre de mentiras. The word of God says that Satan is the father of lies. Vamos a leer en Santiago en el capítulo 1, el versículo 7. We're going to read in James chapter 1 verse 17. Nueva traducción viviente. New Living Translation. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Así que nunca más volvamos a pensar que Dios nos manda una enfermedad. So let's never think again that God sent us an illness. De él solamente viene
proviene todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo bondadoso y todo lo perfecto. From him only the good things, the beautiful things, the giving things and the perfect things come from. Entonces nos queda claro. So are we clear? Que la enfermedad es un mensajero de Satanás que no tiene nada que ver con el Señor. That illness is a messenger of Satan that has nothing to do with God. Así que teniendo claro que la enfermedad proviene de nuestro adversario. So having that clear that our illness comes from our adversary. Más allá de cómo nos llegue la enfermedad. Further than how that illness may come to us. Yo hoy quiero que veamos algunas cosas importantes. Today I want us to see a few things which are important. Que tú y yo tenemos que hacer y reclamar para mantener una salud total. That you and I need to do and proclaim so that we can keep a total health. ¿Estamos enchufados? Are we plugged in? No quiero que nadie se me duerma. I don't want anyone to fall asleep. Usted vino por un milagro. You came for a miracle. Así que no se duerma porque otro se lo puede quitar. So do not sleep because it can be taken by somebody else. En esta noche yo quiero compartir con ustedes tres principios vitales. And tonight I want to share with you three vital principles. Para gozar de la salud que Jesús compró para ti y para mí. To be joyful of the health that Jesus purchased for you and for I. Primero. Number one. Si quieres conquistar tu sanidad, if you want to conquer your healing, tienes que tener un deseo desesperado por alcanzarlo. You must have a desperate desire to reach it. ¿A cuánto les ha pasado que quieren tomar algo? How many of you has happened that you want to take something? Y usted siente esa sed. And you, oh, sorry, that you want to drink something and you feel that thirst. Y usted empieza a desesperarse, necesito una tienda, tengo que comprar una Coca-Cola bien helada. And you become desperate and you say, I need to find a convenience store, I need to buy a really cold Coke. Y te desesperas tanto que tú paras en el carro y te bajas y compras esa Coca-Cola. And you get so desperate that you stop wherever you are in your car and you get off and you buy that Coke. Si tú quieres conquistar tu sanidad, if you want to conquer your healing, tienes que tener un deseo desesperado así como esa sed para alcanzarlo. You need to have a desperate desire like that thirst to reach it. Vamos a basarnos en Lucas, en el capítulo 8, del 43 al 48, en la versión tradicional del 60. We're gonna base ourselves off the chapter 8 of Luke, verse 43 and 48. Escucha muy bien esto. Listen very good to this. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Léalo. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been immediately healed. Then he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Esta historia o este suceso es poderosísimo. This story or this tale is powerful. Esta mujer lo había intentado todo. This woman had tried it all. Y no había hallado solución. And she had not found a solution. Yo me imagino que fue donde el naturista. I can imagine that she went to the person that was selling natural remedies. Yo me imagino que fue a acupuntura. I can imagine that she went to the pharmacist. Yo me imagino que cambió su dieta. I can imagine that she changed her whole diet. Pero esta mujer no había hallado solución. But this woman had not found a solution. Y algunos cuando lo intentan y no alcanzan lo que quieren se conforman
a la enfermedad y aprenden a vivir con ella. And some, when they're trying everything to get their illness out and they're not able to accomplish it, or they're not able to get her out, they get used to living with it and they conform to it. Pero esta mujer no. But not this woman. Ella llegó a un momento de desesperación. She reached a moment of desperation. Que la impulsó a intentar ante Jesús cualquier cosa que llamara su atención. That pushed her to try anything before Jesus that would call his attention. Y yo me imagino el momento. And I can imagine the moment. Y yo me imagino la multitud. And I can imagine the multitude. Y yo me imagino muchos enfermos. And I can imagine many people that were y ill. Y muchas personas con necesidad. And many people with a necessity. ¿Cuántos necesitados habían a su alrededor? How many people were in need around Jesus? El texto dice que era una multitud. The text says that it was a multitude. Y pienso cuántos tal vez estuvieron más cerca que esta mujer. And I think to myself, how many people were closer to Jesus than this woman? Pero cuántos se dejaron vencer por la multitud diciendo. But how many of them were that let the multitude defeat them by saying, oh, es imposible llegar a él. Oh, it's impossible to reach him. No soy suficiente para que se fije en mí. I'm not enough for him to focus on me. No merezco acercarme más. I don't deserve to get closer. No quiero estar más cerca porque de pronto me rechaza. I don't want to be closer because I fear that he might deny me. Pero esta mujer demostró una búsqueda desesperada. But this woman demonstrated a desperate search. Y ese sentido de desesperación la llevó a enfrentar la sociedad. And that sense of desperation took her to face society. El qué dirán, what they would say. Y cada obstáculo que tuvo en el camino. And each obstacle that she had pues in su her condición path. La hacía inmunda. Escucha esto, la condición que tenía esta mujer la hacía inmunda ante otros. Because the condition that she had made her horrendous before others. It made her horrendous before others. Imagínate iglesia, 12 años con un flujo de sangre. Imagine church, 12 years with blood flowing. Y las mujeres lo podemos entender mucho más. And us women today, we can understand this a lot more. Nuestro periodo dura 5 días. Our menstruation, our period lasts for 5 days. Y nosotras como mujeres muchas veces nos bañamos hasta 2 veces. And many of us as women, sometimes we even shower twice a day. Nos podemos cambiar 10 veces al día. We can even change 10 times a day. Pero ella llevaba 12 años con un flujo de sangre. But she had spent 12 years with a flow of blood. En una sociedad donde no habían toallas higiénicas. In a society where there weren't any pads. Any pads. No había splash de olor de Victoria's Secret, ni siquiera del Bath and Body Works. There wasn't any Victoria's Secret or Bath and Body Works splash. No había acueducto. There wasn't any piping. No había jabón íntimo. There wasn't any intimate soap. No habían cremas íntimas. There weren't intimate creams. No habían wipes. There weren't wipes. Ni siquiera un talco de bebés. Para ella podérselo colocar. There wasn't even any baby powder in order for her esta to put it on herself. No calificaba para presentar su caso ante Jesús. This woman did not qualify to present her case before Jesus. Pero despertó una fe desesperada. But she awakened a desperate faith. Diga conmigo, una fe desesperada. Say with me, a desperate faith. A tal punto que esta mujer dijo. To a point that this woman said. Oh, si tan solo tocase el borde de su manto, seré sanada. Oh, if I only touched the edge of his cloak, I will be healed. Ella sabía que esa era la solución. She knew that this was the solution. Que la solución no era lo que ella había gastado por 12 años. That the solution was not what she had spent for 12 years before. Que la solución era solamente tocar el borde del manto de Jesús. That the solution was simply to touch the hem of the cloak of Jesus. Y esta mujer no estaba esperando que él le impusiera las manos. And this woman wasn't waiting for him to lay hands on her. Ella no estaba esperando tener una gran manifestación del Espíritu Santo. She wasn't awaiting to have a great manifestation of the Holy Spirit. Esta mujer no estaba esperando caer por el poder de Jesús. This woman wasn't waiting to fall because of the power of Jesus. Ella no estaba esperando que Jesús sacara un aceite y la ungiera. She wasn't waiting for Jesus to bring out some oil and anoint her. Era tanta su fe desesperada. Her faith, her desperate faith was so great. Que le bastaba solo con poder tocar el manto, el borde, ni siquiera total manto, el borde del manto de Jesús. That it was enough for her to simply touch the edge, the hem of the cloak of Jesus. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre esa mujer y nosotros? But you know what's the difference between that woman and us? Que muchas veces tú y yo necesitando un milagro. That many times you and I needing a miracle. No hacemos más
más que lo elemental. We don't do anything more than what's elemental. Muchas veces necesitando un milagro. Many times needing a miracle. No arriesgamos nuestra comodidad. We don't risk our comforts. Muchas veces necesitando un milagro. Many times needing a miracle. Simplemente actuamos como si no lo necesitáramos. We simply act as if we did not need it. Como si Dios estuviese obligado nuevamente a bajar del cielo y hacer todo por nosotros. As if God was obliged one more time to come down from heaven and to do everything for us. Pero tú y yo tenemos que despertar. But you and I need to wake up. Tenemos que despertar una fe desesperada por él. We need to awaken on a faith that is completely desperate una for him. Fe como la de esta mujer. A faith like the faith of this woman. Para pararnos firmes. To stand firm. Y arrebatar nuestro milagro. And grasp our miracle. Los milagros se declaran y se arrebatan. Miracles are declared and grasped. Esta mujer lo declaró, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. This woman declared, if only I touch the hem of his cloak, I will be healed. Tenía una convicción total. She had a total conviction. Absoluta. Absolute. De que esa era la solución, acercarse a él. That was the solution, to get close to him. Jesús pasó por su ciudad. Jesus went through her city. Esta mujer pudo haberse quedado en casa. This woman could have stayed at home. Sacar excusas, tenía como sacar excusas para no hacer más de lo que podía hacer. She could have came up with excuses to do because to not do what she had to do because she could have done that. Huelo maluco. I smell bad. No tengo fuerza porque he sangrado 12 años, tengo anemia. I have no strength because I have bled for nearly 12 years. I could have anemia. Pudo haber sacado muchas excusas. She could have came up with a lot of excuses. Pero su decisión de hacer más de lo posible la llevó a conquistar su sanidad. But her decision of doing what's more than possible led her to conquer her healing. Y nosotros como pastores, and us as pastors, es verdad, vemos gente. We see people con grandes necesidades, with great needs, sumergidos en graves problemas, submerged in great problems. Pero ¿sabes qué hemos visto? But you know what we've seen? Que ni aun sus problemas son un aliciente para congregarse. But that not even their problems are a motivation for them to congregate. Para orar. To pray. Para dejar el pecado. To leave sin behind. Y déjame decirte, Maranata, de esta forma es imposible captar la atención de Dios para obtener un milagro. And let me tell you, Maranata, in this way it is impossible to grab the attention of God in order to obtain a miracle. Tenemos que despertar. We need to wake up. Así como esta mujer, tenemos que llegar al punto de caminar la milla extra. Just like this woman, we need to reach the point in which we walk that extra mile. Estamos viviendo un evangelio muy raquítico. We're living a very weak, skinny gospel. Pasamos de la disciplina total. We pass from total discipline. A una gracia que a veces se vuelve desgracia. To a grace that sometimes becomes a disgrace. Tenemos que caminar una milla extra. We need to walk an extra mile. Esforzarnos. We need to put an effort. Porque en este tiempo, Maranatha. Because in this time, Maranatha. No podemos darnos el lujo de faltar a un servicio. We cannot give ourselves the luxury to miss a service. No podemos darnos el lujo de faltar a la oración de las 6:30 de la mañana. We cannot give ourselves the luxury to miss the prayer of 6:30 a.m. ¿Usted cree que con este virus caminando en los aires nos podemos dar el lujo de no ayunar? Do you think that with this virus walking among us we can give ourselves the luxury to not fast? O de no leer la palabra? Or to not read the word? Dios desea darnos salud. God desires to give us health. Pero todo milagro tiene oposición. But every miracle has opposition. Yo tuve 10 años de oposición para ver correr a Judá. I had 10 years of opposition to see Judá run. Pero así fuera arrastrándome, nunca dejamos de creer. But even if we were dragging ourselves, we never stopped believing. De perseverar. We never stopped persevering. Porque todo milagro tiene oposición. Because every miracle has opposition. Es por eso que necesitas buscar desesperadamente el favor de Dios. Which is why you need to search desperately for the favor of God. Debemos orar y buscar a Dios hasta que Él diga. We need to pray and seek God until He says. Alguien me tocó y ha salido poder de mí. Somebody touched me and power has gone out from me. Tú tienes que estar en tu casa. You need to be at home. Y estar desesperado por su presencia. And you need to be desperate for his presence. Y jalar ese milagro hasta que Dios desde el cielo diga, desde el 73 de Newlyn,
Me han tocado, me han llamado, me han sacado poder. And you need to pull that miracle until God says from 73 Newland Road, they have pulled me, they have grasped me, they have gotten that miracle from me. Estoy hablando de la dirección de nuestra casa, pero usted ponga su dirección. I'm talking of my home address, but you put your address there. Él tiene que mirar desde el cielo y decir, alguien me tocó, alguien sacó poder de mí. He needs to look from heaven and say, somebody touched me, somebody took power from me. Porque Dios nos está llamando hoy a que jalemos nuestro milagro. Because God is calling us today to pull our miracle. Usted me dirá, ay, sí, Angie, es simplemente una historia que está en la palabra de esta mujer. You could say, oh yeah, Angie, but this is simply just a story that was in the word of this woman. Yo no tengo mucho tiempo en esta noche porque el pastor me dijo 45 minutos y ya. I don't have a lot of time tonight because pastor said 45 minutes and that's it. Pero yo podría quedarme toda la noche contándole historias de gente. But I could spend here all night telling you stories of people que con su búsqueda jaló poder de Dios. That with their searching they pulled power from God. No sé si recuerdan el rey Ezequías. I don't know if you remember the king Zachary. No. Ezequías. The king Ezequías. Déjalo Ezequías. Ezequías. Okay. The king Ezequías. I don't know the translation of that. Cuando viene el profeta Isaías. When the prophet Isaiah comes. Y le da la noticia de que por su enfermedad Dios lo va a llevar porque estaba enfermo. And he gives him the news that because of his illness God is going to take him because that king was ill. ¿Usted cree que Ezequías se quedó cruzado de brazos? Do you think that king remained with his arms crossed? Este hombre como esa mujer. This man like that woman. Dijo, yo tengo la fe para bajar mi milagro. Said, I have the faith to bring down my miracle. Y empezó a convencer a Dios. And he began to convince God. Y movió a Dios. And he moved God. Y llamó la atención de Dios desde el cielo. And he called the attention of God from heaven. Hasta que le tuvo que sacar a Dios más años de vida para él. Until he was able to take out from God more years of life for him. Estaba saliendo el profeta y le tocó devolverse a decirle que Dios lo había escuchado y que Dios le iba a dar más años de vida. The prophet was just leaving and then he had to come back and say that God had heard him and that he was going to give that king more years of life. Eso nos dice que tú y yo. That tells us that you and I. Tenemos el mismo Dios. We have the same God. Podemos jalar nuestro milagro de sanidad. We can pull our miracle of healing. Amen. Amen. Vamos a ver otro principio importante a tener en cuenta. Let's look at another important principle to have in mind. ¿Sí estamos enchufados? Are we plugged in? Okay. Punto número dos. Point number two. Como hijo de Dios tengo derecho legal a una vida sana. As a child of God, I have the legal rights to a healthy life. Cuando usted y yo tenemos hijos. When you and I have children. Supongamos que nos casamos, tenemos una casa linda, hemos comprado un carro y tenemos propiedades. Let's suppose that we got married, we bought a house, we have a nice car, and we own a few properties. Y yo tengo hijos. And I have children. Desde que ese niño chilla y nace, from the moment that that little baby cries and is born, automatically, se hace heredero de todo lo que yo tenga. They become an heir of everything that I have. Escucha esto. Listen to this. Si Rubén hubiese tenido tres casas antes de casarse conmigo, if Rubén would have had three houses before he married me, yo no tendría derecho a esas casas. I wouldn't have the rights to those houses. Yo tengo derecho a lo que hemos conquistado él y yo juntos. We have the rights. I have the rights to the legal right to what him and I have conquered together. Ah, no, pero con un hijo no es así. But with a child, it's not like this. Cuando tú tienes un hijo, when you have a son or a daughter, inmediatamente se hace heredero de todas tus pertenencias. They instantly become an heir of all your belongings. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? How many children of God are in this place? Juan capítulo 1, el versículo 12. John chapter 1 verse 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the rights to become children of God. ¿Cuánto le han recibido? How many have received them? ¿Cuánto le han recibido? How many of you have received them? ¿Cuántos creen en su nombre? How many of you believe in his name? Tú eres un hijo de Dios. You're a child of God. Tú tienes derecho legal a una vida sana. You have a legal right to a healthy life. En el cielo no hay enfermedad. In heaven there's no illnesses. La herencia del cielo no es la enfermedad. The inheritance of heaven is not illness. La herencia del cielo no es el cáncer, no es el SIDA, no es el coronavirus.
The inheritance of heaven is not cancer, it's not HIV, it's not the coronavirus. En el cielo no existe eso. In heaven, that those things don't exist. Primera de Pedro, capítulo 1 del 18 al 19, nueva versión internacional. First of Peter, chapter 1, verses 18 to 19, new international version. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Amén. Como he sido comprado y redimido a precio de sangre. Since I've been bought and redeemed with a price of blood. No fue a precio de algo perecedero. It wasn't at the price of something that perishes. Sino que nuestro precio fue la sangre de Cristo. But our price was the blood of Christ. El diablo no tiene poder sobre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. The devil has no power over my spirit, my soul and my body. Y este texto dice. And this text says que hemos sido rescatados de las herencias antiguas. That we have been rescued from the old inheritance. Porque ahora soy un hijo de Dios. Because now I'm a child of God. Mi herencia es perfecta. Mi herencia viene del cielo. My inheritance is perfect. My inheritance comes from heaven. Porque mi precio fue la sangre de Cristo. Because my price was the blood of Christ. Primera de Pedro 1:4. First of Peter 1:4. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Yo creo que no lo tienen, no, sí. Incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. And into an inheritance that can never perish, spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Escucha, iglesia, dice una herencia incontaminada. Listen, church, it says an inheritance that cannot perish. La herencia que viene del cielo no está intoxicada. The inheritance that comes from heaven is not intoxicated. Está limpia. It's cleansed. Está pura. It's pure. Cristo me rescató de toda herencia generacional contraria a él. Christ rescued me from all generational inheritance that went against him. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer es rechazar toda herencia generacional de enfermedad. So what you and I need to do is that we need to deny every generational inheritance of illness. Así que si tú ves ciertas tendencias de enfermedades en tus antepasados. So if you see certain tendencies of illnesses in your ancestors. Tú tienes derecho legal a renunciar a ellas. You have the legal right to quit to yo them. Yo renuncio a que mi abuela murió del corazón. I quit to the fact that my grandmother died because of her heart. Yo renuncio a que mi papá sufrió toda la vida del sistema nervioso. I quit to the fact that my dad suffered all his life because of his nervous system. Yo renuncio a que mi abuelo tenía problemas de azúcar. I quit to the fact that my grandfather had problems with sugar. Porque la herencia que me corresponde ahora es una herencia perfecta, pura, santa, sin mancha. Because the inheritance that corresponds to me is a perfect, pure, holy, without stain. Así que tú tienes la tarea de irte a tu casa a renunciar a toda herencia generacional de enfermedad. So you have the task to go home and to quit to every generational inheritance of illness. Y recibir la herencia de salud. Nosotros como hijos redimidos de Dios. Us as children which were redeemed of by God. Debemos caminar en obediencia. We need to walk in obedience. Porque estamos seguros que nuestra obediencia. Because we are sure that our obedience. Impedirá que se abran puertas a la enfermedad. Will not allow doors to open to illness. Cuando desobedecemos, when we disobey, estamos abriendo puertas al enemigo. We're opening doors to the enemy. Para que él entre, so that he can come in, y nos robe nuestra salud. And that he can steal our health. Y Satanás lo que está esperando en las calles y en todo lugar donde vamos. And what Satan is awaiting in the streets and in every place that we go to. Es nuestra desobediencia. Is our disobedience. Para que esa desobediencia le autorice a él a entrar a robar mi salud. So that disobedience unauthorizes him to, to bless my health. Él quiere robarnos. He wants to rob us. Él quiere robar porque él tiene envidia. Él quiere robar todo lo que Jesús compró para mí. He wants to steal everything that Jesus purchased for me. Y aunque no toda enfermedad es el resultado del pecado personal. And even though all illness is not as a result of personal sin.
La enfermedad sí entró por la naturaleza que el pecado nos dejó. Illness did go in through the nature that sin left us. Porque fue el pecado de Adán y Eva quien abrió la puerta a la enfermedad. Because it was the sin of Adam and Eve that opened the doors to illness. ¿Tendrás dolor en tus partos? God said you will have pain when you're giving birth. O sea que esa desobediencia abrió una puerta para robar nuestra enfermedad. So that disobedience opened the door to steal our illness. Y de la misma manera cuando tú y yo pecamos. And the same way when you and I sin. Simplemente lo que le estamos diciendo al diablo es entra porque mi puerta está abierta. What we're simply telling the devil is go, come in because my door is wide open. Y ahí es cuando él entra y roba nuestra salud. And that's when he goes in and steals our health. Vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 15, el versículo 26. We're going to read in Exodus chapter 15, verse 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. And said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all of his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Amén. O sea que nuestro pecado, so our sin, si es una llave, if it is a key, que abre una puerta, and if it's a key that opens a door, para que la enfermedad nos haga gol, so that illness can harm us. Amén. Así que a caminar derechos. So we must walk straight. Más nos vale. We must. Como he sido redimido por la sangre de Cristo. Since I've been redeemed by the blood of Christ. Eso quiere decir que el Espíritu Santo ahora mora en mí. That must mean that the Holy Spirit now lives in me. O sea que mi cuerpo ahora es el templo donde él habita. So my body is now the temple where he lives. Así que de tal manera, de tal forma, la labor de él es vivificar mi cuerpo mortal continuamente. In such a way, his work is to give life to my human body constantly. O sea, es el Espíritu quien está en mí. So it's the Spirit that is in me. Y él me vivifica. And he gives me life. Teniendo el Espíritu Santo. Having the Holy Spirit. Tengo una mente renovada. I have a renovated mind. Pienso, creo y confieso lo que dice la palabra. I think, believe and confess what the word says. Estoy seguro que mi salud es un derecho que Jesús conquistó para mí. I am sure that my health is a right that Jesus conquered for me. Estoy seguro lo que dice la palabra. I'm sure what the word says. El castigo de mi paz fue sobre él. The punishment of my peace was over him. Por su llaga tengo derecho a salud. By his womb I have the right to health. Porque es injusto que dos personas paguen por un mismo delito. Because it isn't just that two people pay for the same crime. ¿Y cuánto amor tuvo Jesús por nosotros? And how much love did Jesus have for us? Que Jesús fue declarado culpable. That Jesus was declared guilty. Y tú y yo fuimos declarados justos sin merecerlo. And you and I were declared righteous and just without deserving it. Esto nos dice que toda acta de decretos que impedía mi salud. This tells us that all laws or acts of decrees that did not allow my health fue quitada del medio y clavada en la cruz. They were taken from the middle and they were nailed on the cross. ¿Usted está viendo el amor del Padre? Are you seeing the love of the Father? ¿Usted está viendo cuánto sacrificio hizo Jesús por nosotros? Are you seeing how much sacrifice he did for us? Para que tú y yo entendamos en esta noche. So that you and I can understand tonight. Que como hijos de Dios. That as children of God. Tenemos derecho legal. We have the legal right. A una sanidad total. To a total healing. Amén. La voluntad de Dios no es verte con cáncer. The will of God is not to see you with cancer. La voluntad de Dios no es verte con esa migraña. The will of God is not to see you with that migraine. La voluntad de Dios no es verte con esas alergias. The will of God is not to see you with those allergies. La voluntad de Dios no es verte con tu tiroides afectada. The will of God is not to see you with your thyroids affected. La voluntad de Dios no es que el mundo esté sufriendo por un virus. The will of God is not that the world is suffering due to a virus. La voluntad de Dios es que nosotros disfrutemos de una sanidad total. The will of God is that we enjoy a total healing. Vamos con nuestro principio número 3. Let's go with our principle number 3.
Gozamos de salud divina a través de una sana confesión de labios. We enjoy divine health through a healthy confession of lips. Nuestro ayuno es referente a las confesiones. Our fasting is referring to confessions. O sea, lo que declaramos, a nuestras declaraciones. What we declare, our declarations. Y las declaraciones son demasiado importantes con respecto a la sanidad. And the declarations are extremely important with regards to healing. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. The word of God says that without faith it is impossible to please God. Es por esto que con el corazón se cree para justicia. Which is why with the heart we believe for justice. Pero con la boca se confiesa para salud. But with the mouth you confess for health. La fe se recibe internamente. Faith is received internally. Pero se desarrolla a través de la confesión de labios. But it is developed through the confession of lips. Y muchas personas cuando vienen a una consejería o se nos acercan. And many people when they come to a counseling or when they come close to us or they reach out to us. Nos dicen es que yo no tengo fe. They tell us, oh, I don't have faith. Pero es una mentira más de Satanás. But that's just another lie of Satan. Por eso hay que conocer la palabra. Which is why we need to know the word. La palabra nos dice que a todos se nos dio una medida de fe. The word of God says that we were all given a measure of faith. Entonces no es que yo no tengo fe. So it's not that I don't have faith. Lo que pasa es que yo no he desarrollado la fe. What happens is that I haven't developed that faith. Porque haga de cuenta que la fe es un músculo. Because think about the faith as being a muscle. Que si no lo entrenamos, that if we don't train it, se vuelve flácido. It becomes weak. Yeah. Se vuelve débil. It becomes soft. Entonces, si usted no desarrolla la fe, so if you don't develop that faith, su músculo, your muscle, va a estar prácticamente muerto. Will be practically dead. Por eso es cuando vienen los dardos del enemigo. That's when the darts of the enemy come. Esos dardos tiran a las personas en ansiedad, en depresión, en enfermedad. Those darts throw people into illness, into depression, into cualquier tipo de enfermedad. Any type of illness. Porque no han desarrollado su fe. Because they have not developed their faith. Pero a todos se nos dio una medida de fe. But we were all given a measure of faith. Aquí no vale decir que pasaron a alguien por galleta. No sé si entienden ese dicho. It's not safe to say that they skipped someone here. O que llegamos tarde a la repartición de fe. Or that we missed the giving out of faith. No, señor, cuando nuestro padre hizo su molde. No, when our father made his mold. Ahí le depositó su medida de fe. When he made your mold, there he deposited your measure of faith. Sino que muchas veces no hemos hecho la tarea de desarrollar nuestra fe. But it's just that many times we haven't done the task of developing our faith. Proverbios 18:21. Proverbs 18:21. Nueva versión internacional. New International Version. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Escucha mi iglesia. Listen to me, church. Nuestra boca es una fuente profética. Our mouth is a prophetic source. Diga conmigo, mi boca. Say, my mouth. Es una fuente. It's a source. Profética. A prophetic source. Profética de qué? Prophetic of what? De vida o de muerte. Of life or death. De victoria o de derrota. Of victory or defeat. De abundancia o de escasez. Of abundance or scarcity. De gozo o de tristeza. Of joy or sadness. De salud o de enfermedad. Of health or of illness. Así que tú eres tu propio profeta. So you are your own prophet. No le echemos la culpa a nadie más. Let's not put the guilt on anyone else. Proverbios 13:3, nueva versión internacional. Proverbs 13:3, New International Version. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Si por alguna razón, en algún momento de tu vida, if by any chance or by any reason at any point in your life, te dejas llevar por el síntoma o por el dolor, you let yourself be taken by the symptom or by the pain, más nos vale refrenar nuestros dichos o declaraciones. We must stop our sayings and our declarations. Debemos proteger nuestra vida. We need to protect our life. Por eso, mi amado hijo espiritual o hermano. That's why my beloved spiritual son or my brother or sister. Cuando tú entiendes que la enfermedad no es la voluntad de Dios. When you understand that illness is not the will of God. Tú rechazas todo el
vocabulario de derrota y enfermedad. You deny all vocabulary of defeat and illness. Porque así no habla nuestro padre. Because that's not how our father speaks. Y si nosotros en lo natural esperamos que nuestros hijos hablen como nosotros hablamos. And if in the natural word we await for our children to speak the way that we speak. Nuestro padre está esperando que nosotros hablemos como él habla. Our father is awaiting for us to speak like he speaks. Y en su vocabulario no hay derrota ni enfermedad. And in his vocabulary there is no defeat and no illness. Así que no alimente la enfermedad dándole más poder a tus síntomas declarando. So don't feed your illness, giving it more power to your symptoms, declaring. Ay, este dolor me va a matar. Oh, this pain is gonna kill me. Ay, 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 este síntoma que tengo es de cáncer. Oh, this symptom that I have is cancer. Este dolor en el estómago debe ser una úlcera. This pain in my stomach must be an ulcer. Ay, pastor, este dolor en las manos debe ser artritis. Oh, pastor, this pain in my hands must be arthritis. Ay, pastor, llegó la primavera y con ella mis alergias. Oh, pastor, spring is here and with it my allergies. ¿Por qué las haces tuyas? Why do you make them no yours? Son nuestras. They're not ours. Yo sé que es difícil. Yo también estoy aprendiendo. I know that it's hard and I'm also learning. Ay, pastora, si me doblo me quiebro, no tengo calcio. Oh, pastor, if I bend down I'll break. I have no calcium. Ay, 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 la cabeza se me va a estallar. Oh, my head is gonna explode. Mejor me tomo dos Tylenols de una vez porque huelo que me llega la migraña. I better take two Tylenols because I can just sense that migraine is coming. Tenemos que desintoxicar nuestro vocabulario. We need to take all toxicity from our vocabulary. Cada vez que vayas a declarar algo negativo, every time you're going to declare something negative, di, estoy en un proceso de desintoxicación. Say, I am in a detox process. Voy a desintoxicar mi vocabulario. I'm going to give a detox to my vocabulary. Isaías 55:11. Isaiah 55:11. Ay, pastor, ya llevo como 50 minutos. ¿Puedo seguir? Pastor, it's been 50 minutes. Can I continue? Okay, Isaías 55:11, traducción del lenguaje actual. Isaiah 55:11, translation to actual language. Lo mismo pasa con. Ay, escuche esto. No. Listen to this. Escuche. Listen to this. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. And the same thing happens with my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. And now I say 1,000 times the blood of Christ over my mouth. Nuestras declaraciones vuelven con la orden que les hemos dado. Our declarations return with the order that we gave them. Escuché eso tan delicado. Listen to this, which is so delicate. No vuelven a mí sin antes cumplir. They don't come back to me until they first fulfill their orders. Muchas de nuestras declaraciones son alimentadas por mensajeros de Satanás. Many of our declarations are fed by messengers of Satan. ¿Cuáles son los mensajeros de Satanás? What are the messengers of Satan? Medios de comunicación. The mediums of communication. Redes sociales. Social media. Dictámenes médicos. Medical results. O simplemente personas que con una actitud de conmiseración dan opiniones diabólicas en nombre de ellos. Or people, simply people that with a counseling attitude, they give diabolic opinions in their names. Muchas de nuestras declaraciones son alimentadas por mensajeros de Satanás. Many of our declarations are fed by messengers of Satan. Películas. Movies. Yo no sé si usted ha notado que yo no permito que me muestren o me digan algo feo. I don't know if you have noticed, but I don't let anyone show me or tell me anything bad, anything ugly. Yo lo aprendí en mi proceso, en mi desierto. I learned it in my process, in my desert. Cuando yo veo cosas malas, when I see bad things, o cuando yo escucho cosas negativas, or when I hear negative things, yo siento que me enfermo. I feel like I'm getting ill. En estos días íbamos a colocar una película. A few days ago we were going to watch a movie. Y la película era acerca de un virus también. And the movie was also about a virus.
Y cuando empezamos a ver que la esposa se estaba muriendo y estaba haciendo unas caras horribles. And we started to see that the wife in the movie was dying and she was doing these horrendous faces. Fue instantáneo cuando dijimos todo, reprendo al diablo y apagamos eso. It was instant when we said I reprend the devil and we shut it off. Porque no solamente por nuestras declaraciones. Because not only through our declarations. Sino por lo que vemos, oímos. But through what we hear, what we see. Se alimenta nuestro espíritu y nuestra alma. Our spirit and our soul is fed. Y este tipo de cosas nos enferman. And these types of things make us ill. Así que usted nunca venga con un video feo a mostrármelo a mí porque yo no lo voy a ver. So never show me an ugly video because I'm not going to watch it. Debemos cuidar nuestros sentidos. We need to take care of our senses. Debemos contrarrestar toda mentira del diablo. We need to subtract any lie of the devil. Llenando nuestros ambientes de la palabra de vida. Filling our surroundings with the word of life. La palabra de fe, una palabra poderosa. The word of faith, a powerful word. Que le enseña a nuestra alma cómo hablar. That teaches our soul how to speak. Que nos enseñe cómo habla un hombre y una mujer de fe. That teaches us how a man and a woman of faith speak. Yo le voy a dar un tip. I'm going to give you a tip. ¿Cómo peleo yo mis luchas? Porque todas las tenemos. How do I fight my battles? Because we all have them. El que se encuentra en mi teléfono es un tesoro. El que se encuentra en mi teléfono es un tesoro. The one that finds my phone, it's a treasure. No por lo que vale el teléfono. Not because of what the phone is valued. Ni por lo que vale el estuche que lo vendemos precisamente en la librería. or because how expensive the case is that we sell it in our bookstore. Just sino so por know. El tesoro que he empezado a meter en él. But because of the treasure that I have began to put in it. Cuando yo no podía tener hijos o cuando pasó todo eso. When I wasn't able to have kids and when all of this happened. Yo llené mi teléfono de textos de fertilidad. I filled my phone with verses of fertility. Y cuando sentía que venía el ataque del enemigo que me quería decir que yo era infértil. And when I felt like, or when I was feeling that the attack of the enemy was coming towards me, that was going to tell me that I was infertile. Yo cogía mi teléfono. I would take my phone. Y empezaba a declarar. And I would begin to declare. No hay mujer infértil. There's no unfertile woman. Él completará el día, el número de mis días. He will fulfill the days of my life. Y empezaba a declarar todos los textos que hablaban de fertilidad. And I would begin to declare all the texts that spoke of fertility. Cuando pasé por el desierto de los ataques de pánico y la ansiedad generalizada. When I went through the desert of panic attacks and generalized anxiety. Llené mi cuarto de textos, aún los tengo, de textos de sanidad. I filled my room with texts of healing. Y yo aprendí. And I learned. Que la mejor medicina para cada enfermedad. The best medicine for each illness es la palabra de Dios. Is the word of God. No es la pastilla que el médico nos manda. It's not the pill that the doctor sends us. Es la palabra de vida. Is the word of life. Nuestra medicina es la palabra, el manual del fabricante que él nos dejó. Our medicine is the word, the manual of the maker that he left us. Así que si usted está batallando su salud, so if you're battling against your health, usted tiene una buena tarea. You have some good homework. Llene su casa de textos bíblicos. Fill your house with biblical texts. Para que cuando el síntoma quiere hablar, que quiera hablarle, so that whichever symptom wants to speak to you, usted lo pueda contrarrestar. You can subtract it. Mientras usted se aprende la palabra. While you learn the word. Entonces usted está en la cocina haciendo las arepas o lo que sea. So you're in the kitchen cooking up the arepas or whatever. Y le viene el síntoma. And the symptom comes. Porque son reales. Because they're real. Entonces usted le dice, ve, qué raro. You say, wow, that's weird. Que tengo, estoy como mareada. That I feel a little dizzy. Que tengo como ganas de vomitar. That I feel like throwing up. Qué raro. It's so weird. Si aquí la palabra dice que el precio de nuestra paz fue sobre Jesús y por su llaga yo he sido sanada. It's weird because right here in the word says that the price of our peace was over the Lord and by his wounds we were healed. Amén. Y los ataques y los dardos del enemigo son 24/7. And the attacks and the darts of the enemy are 24/7. Yo salí de la casa. I left my house. Y veníamos en el carro. And we were driving here. Y le dije a Rubén. And I told Rubén. Tengo. Casi lo digo. I said I almost say it. Le dije, qué raro, me duele la cabeza. I said it's so weird, my head si hurts. Si soy sana y voy a predicar de sanidad. And if I'm healing and I'm going to preach about healing. Él vino a hurtar, matar y destruir. The devil came to steal, kill and destroy. Él quiere robarnos todo lo que Jesús compró para nosotros. He wants to steal from us everything that Jesus bought and purchased for us. Proverbios capítulo 4 versículo del 20 al 22. Proverbs chapter 4 verses 20 to 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos.
guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. ¿Lo va a leer? No. Ok, no lo tiene. No lo tenemos, sí. En la palabra encontramos la medicina para cualquier tipo de enfermedad. In the word we find the medicine to any type of illness. Debemos aprender los textos y declararlos. We need to learn the texts and declare them. Y tú tienes que levantarte y decirle al Espíritu Santo. And you need to get up and tell the Holy Spirit. Espíritu Santo. Holy Spirit. Controla mi lengua. Control my tongue. Para ser perfecto. To be perfect. Y poder así controlar todo mi cuerpo. And then be able to control all my body. Cuando tú te levantes, en vez de declarar una palabra negativa o de enfermedad. When you get up, instead of declaring a negative word or a word of illness, dile Espíritu Santo, tell him, Holy Spirit, ayúdame a guardar mi boca. Help me to keep my mouth. Quiero guardarla con freno. I want to keep it with bricks. No quiero abrir ninguna puerta al enemigo. I don't want to open a single door to the enemy. Cuando el síntoma venga, when the symptom comes, dile Espíritu Santo, say, Holy Spirit, ayuda que mi lengua sea un árbol de vida. Help my tongue to be a tree of life. Dile Espíritu Santo, tell him, Holy Spirit, yo deseo vida y muchos días para ver el bien. I desire life and a lot of days to see the good. Ayúdame a guardar mi lengua del mal. Help me to keep my tongue from evil. Y mis labios de hablar engaño. And my lips of speaking deceit. Porque cuando hablamos enfermedad, because when we speak illness, es un engaño. It's a deceit. Dile Espíritu Santo. Tell him, Holy Spirit. Siempre recuérdame que mis palabras tienen mucho poder. Always remind me that my words have a lot of power. Porque Jesús dijo. Because Jesus said. Que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, lo que diga le será hecho. That whoever would tell this mountain to move and to be thrown in the sea, what he said, what they said must be done. En tu vocabulario y en tus declaraciones hay un milagro. In your vocabulary, in your declarations, there is a miracle. O hay una desgracia. Or there's a disgrace. Tú decides. You decide. Qué es lo que quieres. What you want. La salud es un beneficio que tenemos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Health is a benefit that we have through the work of Jesus in the cross of the Calvary. Entendemos que es a través, que es por medio de la fe. We understand that it's through faith. Y Satanás, and Satan, tratará de hurtar todo beneficio que el cielo ha conquistado para ti y para mí. Will try to steal every benefit that heaven has conquered for you and for I. Es por eso que el Espíritu Santo hoy nos está llamando a cerrar toda puerta. Which is why the Holy Spirit is calling us today to close every door. Que le dé cabida al enemigo para lograr su obra de destrucción. That will give room to the enemy to accomplish his work of destruction. Tú y yo tenemos que decidir en esta noche. You and I need to decide tonight. Tener hábitos y disciplinas sanas. To have healthy habits and disciplines. Espíritu Santo, Holy Spirit, yo me aseguraré de no darle a mi cuerpo todo lo que él pide. I will make sure that I will not give my body everything that it asks. Porque Dios dice que nos ha dado un espíritu de autocontrol. Because God says that he has given us a spirit of a sound mind. De dominio propio. Of self-control. Debo cuidar mi cuerpo. I need to keep my body. Como templo del Espíritu Santo. As a temple of the Holy Spirit. Dentro de mí habita un tesoro invaluable. Within me an invaluable treasure lives. Eso tiene que ser una gran motivación para que tú cuides tu cuerpo. That needs to be a great motivation for you to take care of your body. Tú tienes que velar. You need to watch. Y proporcionar el descanso adecuado para tu cuerpo. And give proportions to the right rest for your body. Nuestro pastor nos ha enseñado. Our pastor has taught us. Que el día tiene 24 horas. The day has 24 hours. Que son 8 horas para trabajar. It's 8 hours to work. Que son 8 horas para descansar. It's 8 hours to rest. Y son 8 horas para divertirnos o para hacer ciertas cosas que tenemos que hacer. And it's 8 hours to have fun or to do certain things that we need to do. Debo tener una vida de oración y búsqueda constante. I need to have a life of prayer and constant seeking constantly. Oiga, mi iglesia, no busquemos a Dios solamente cuando lo necesitamos. Let me tell you, church, we cannot only seek God when we need him. Adelántesele al enemigo. Get further or beat the enemy. Usted tiene que hacer que su espíritu crezca. You need to make your spirit grow. Yo les he dicho muchas veces, usted podría vivir con una nuez, comiéndose una nuez al día.
I've told you many times, do you think you would survive eating one nut a day? Por supuesto que no, porque nuestro cuerpo se debilitaría. Of course not, because then our body would become weak. Pero yo podría decir que el 85% de los cristianos hoy. But I could say that 85% of Christians today viven con una nuez espiritual. Live with only a spiritual nut. ¿Qué es una nuez espiritual? What's a spiritual nut? La promesa que sacas de la cajita. The promise that you take out of the box. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do everything through Christ who strengthens me. Y la guardas. And then you put it back. Y así pasas tu día. And then you spend the rest of your day like ¿Tú that. Crees que tu espíritu está fuerte para conquistar un milagro de sanidad de esa forma? Do you think your spirit will be strong to conquer a miracle of healing in that way? Tenemos que alimentar nuestro espíritu con la oración, con la palabra, con la congregada, con el ayuno, con la vigilia. We need to feed our spirit with the word, with the congregating, with the fasting, with the Bible. Debo tener una vida de oración y búsqueda constante que genere fe para apagar los dardos de fuego del maligno. I need to have a constant life of prayer and constant seeking so I can extinguish the darts of the enemy. Y yo quisiera decirle muchas cosas, pero he sacado este poquitico de cosas para explicarle algo. And I could tell you many things, but I took out these little points to explain to you something. Debo vivir en perdón. I need to live in forgiveness. Para que el enemigo no haya lugar en mi vida. So that the enemy does not find a place in my life. Cuando yo no perdono, me enfermo. When I don't forgive, I get sick. Cuando yo no perdono, se crean raíces de amargura en mi corazón. When I don't forgive, roots of bitterness la falta de perdón abre puertas para que el enemigo entre con la enfermedad. The lack of forgiveness opens doors so that the enemy goes in with illness. Y cada día debo declarar salud y largura de días sobre la tierra. And every day I need to declare health and long days over earth. Por lo tanto, which is why ni tú ni yo neither you or I abriremos ninguna puerta para que la enfermedad entre en nuestra vida. We'll open any door so that illnesses go into our lives. Yo creo que en esta noche nos ha quedado claro que la salud es la voluntad de Dios. I think tonight we've have clear that health is the will of God. Si quieres conquistar tu sanidad, tienes que tener un deseo desesperado por alcanzarlo. If you want to conquer your healing, you need to have a desperate desire to conquer it. Tú tienes que tener claro que como hijo de Dios tienes derecho legal a una vida sana. You need to have clear that as a child of God you have the legal right to a healthy life. Y tú tienes que cuidar tus declaraciones. And you need to be careful with your declarations. Porque vamos a gozar de salud divina a través de una sana confesión de labios. Because we're going to be joyful of a divine health through a healthy confession of lips. ¿Cuántos quieren conquistar una sanidad? How many of you want to conquer this healing? ¿Cuántos quieren tener sanidad total? How many of you want to have total healing? Eso es lo que nuestro padre quiere darte a ti. That's a what mí. Your father wants to give you and me. Solo lo voy a decir en términos muy míos. And I'm going to say this in terms that are very like me. Póngase mosca. Fix up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake póngase up. Mosca, despierte, porque el diablo le está robando cosas maravillosas que ya Jesús compró y conquistó para ti y para mí. Wake up, because the devil is stealing precious things that Jesus already purchased for you and for I. Así que sacudámonos, toda enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque por la sangre de Cristo nosotros fuimos comprados y tenemos derecho legal para ser sanos. So all healing needs to go in the name of Jesus, because we have the legal right to be healthy. ¿Cuántos están listos para hacer una declaración profética de poder? How many of you are ready to do a prophetic declaration of power? Vamos a hacerla aquí adelante. Pase aquí adelante y vamos a declarar. We're going to do it here in the front. Come and we're going to declare. Venga, pastor. Pastor, come. Gracias, Padre, te adoramos, Jesús. Creemos, Señor, que tú tienes esa sanidad total para cada uno de nosotros. Te adoramos y hoy declaramos, Señor, con fe, esas promesas gracias, que tú tienes, Señor, para nosotros. Oh, gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias, levanta Jesús. Tus manos para los que nos siguen a través de las redes sociales. Levanta tu mano. Hay un milagro para ti hoy. Esta palabra es la palabra que ha creado el cielo y la tierra. Gracias, Jesús. Y tú la vas a declarar con fe y el Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Va a cumplir el objetivo para el cual esta palabra ha sido enviada. Gracias. Esta gracias. Es una noche de milagros. Esta es una noche de sanidad poderosa para ti. La palabra trae vida. Levanta tu mano.
y repite con nosotros: yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y por medio de la sangre de Cristo. Y por medio de la sangre de Cristo. Todos mis pecados fueron perdonados. Todos mis pecados fueron perdonados. Desde el día que yo nací de nuevo. Desde el día que yo nací de nuevo. Fui trasladado del reino de las tinieblas. Fui trasladado del reino de las tinieblas. Al reino del amado Hijo de Dios. Al reino del amado Hijo de Dios. Por lo tanto yo soy libre. Por lo tanto yo soy libre. Libre del poder de las tinieblas. Libre del poder de las tinieblas. Libre del poder de Satanás. Libre del poder de Satanás. El enemigo no tiene ningún derecho sobre mí. El enemigo no tiene ningún derecho sobre mí. No puede poner enfermedad. No puede poner enfermedad. Dolor y dolencia en mi cuerpo. Dolor y dolencia en mi cuerpo. Mi cuerpo es propiedad absoluta. Mi cuerpo es propiedad absoluta del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Porque Él me redimió. Porque Él me redimió. Lo hizo por medio de su sacrificio. Lo hizo por medio de su sacrificio. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Jesucristo llevó en su cuerpo toda maldición. Toda enfermedad. Ahora soy heredero legal. Ahora soy heredero legal. De la sanidad que Él compró para mí en la cruz. De la sanidad que Él compró para mí en la cruz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Satanás. Satanás. Yo te ordeno. Yo te ordeno. Que saques tus garras de mi cuerpo. Que saques tus garras de mi cuerpo. Que toda enfermedad. Toda enfermedad. Que quieras poner en mí. Que quieras poner en mí. Ya fue puesta sobre el Señor Jesús. Ya fue puesta sobre el Señor Jesús. Y por su llaga yo fui sanado. Y por su llaga yo fui sanado. Declaro que mi cuerpo. Declaro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Con mi espíritu. Como mi espíritu. Mi alma. Alma. Y mi cuerpo. Mi cuerpo. Fueron comprados a precio de sangre. Fueron comprados a precio de sangre. Yo hago del Señor Jesús. Yo hago al Señor Jesús. Señor de todo mi ser. Señor de todo mi ser. No permito que el pecado. No permito que el pecado en ninguna forma en mi vida venga a dañarme. En ninguna forma en mi vida venga a dañarme. Porque yo sé que el pecado. Porque yo sé que el pecado abre puertas a la enfermedad. Abre puerta a la enfermedad. El pecado no se enseñoreará más de mí. El pecado no se enseñorea más de mí. Porque soy la justicia de Dios en Cristo. Porque soy la justicia de Dios en Cristo. Y vivo en el poder de la nueva creación. Y vivo en el poder de la nueva creación. Que es Cristo en mí. Que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Cada día presento mi cuerpo. Cada día presento mi cuerpo. Como un sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Santo. Santo. Agradable a Dios. Y agradable a Dios. Declaro que los miembros de mi cuerpo. Declaro que los miembros de mi cuerpo. No son instrumento de pecado. No son instrumentos de pecado. Sino instrumento de justicia. Sino instrumentos de justicia. Creo y confieso. Creo y confieso. Que la vida de resurrección de Jesús. Que la vida de resurrección de Jesús. Se manifiesta cada día en mi cuerpo. Se manifiesta cada día en mi cuerpo. El mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos. El mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos. Está continuamente. Está continuamente. Vivificando mi cuerpo. Vivificando mi cuerpo. Por medio del Espíritu que mora en mí. Por medio del Espíritu que mora en mí. En el nombre de Jesús declaro. En el nombre de Jesús declaro. Que soy un Espíritu creado a la imagen de Dios. Que soy un Espíritu creado a la imagen de Dios. La misma vida de Dios fluye por mi espíritu. La misma vida de Dios fluye por mi espíritu. Ya no vivo de acuerdo a la carne. Ya no vivo de acuerdo a la carne. Sino de acuerdo al espíritu. Sino de acuerdo al espíritu. Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de cada Dios. Cada día. Cada día. Yo renuevo mi mente. Yo renuevo mi mente. Para saber que siempre. Para saber que siempre. La voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Sanarme. Sanarme. Todas mis dolencias. De todas mis dolencias. De todas mis enfermedades. De toda enfermedad. Para evitar que Satanás. Para evitar que Satanás. Haya lugar en mí. Haya lugar en mí. Yo camino en amor. Yo camino en amor. Yo camino en perdón. Yo camino en perdón. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ninguna palabra que tenga que ver con enfermedad. Ninguna palabra que tenga que ver con o con dolencia. Con dolencia. O con muerte. O muerte. Saldrá de mi boca. Sale de mi boca. Mi boca es árbol de vida. Mi boca es un árbol de uso vida. Mi lengua. Y uso mi lengua. Para confesar que viviré en salud. Para confesar que viviré en salud. En fortaleza, fortaleza, en vida abundante, en vida abundante, para hacer siempre la voluntad de Dios. Ahora, cuerpo, cuerpo, yo te hablo en el nombre de Jesús. Yo te hablo en el nombre
nombre de Jesús. Te ordeno que te sometas a mi espíritu. Te ordeno que te sometas a mi espíritu. Al poder de la vida de Cristo en mí. Al poder de la vida de Cristo en y mí. Y a la autoridad de la palabra de Dios. Y a la autoridad de la palabra declaro de Dios. Que Jehová Dios es mi sanador. Declaro que Jehová Dios es mi sanador. Y por la llaga de Jesús yo fui sanado. Y por la llaga de Jesús yo fui toda sanado. Enfermedad. Toda enfermedad. Todo virus. Todo virus. Todo germen. Todo germen. Toda bacteria que tenga mi cuerpo. Toda bacteria que tenga mi muere al instante. Muere al instante. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo por Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Prometo no abusar mi cuerpo. Prometo no abusar mi cuerpo. Con fornicación. Con la fornicación. Con glotonerías. La glotonería. Con embriaguez. Con la embriaguez. Mi cuerpo es del Señor. Mi cuerpo es del Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y el Señor es para el cuerpo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu cumpliré Santo. Mis días aquí en la tierra. Cumpliré mis días aquí en la viviré tierra. Una vida santa. Viviré una vida santa. Fuerte. Fuerte. Excitante. Excitante. Larga. Y larga. Con larga vida Dios me sacia. Con larga vida Dios me y me sacia. Muestra cada día su salvación. Y me muestra cada día su salvación. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está que el que en esté mí. En el mundo. El que está en el mundo. Ninguna arma forjada. Ninguna arma forjada. Contra mí va a prosperar. Contra mí va a prosperar. Soy bendecido. Soy bendecido. Y estoy seguro. Estoy seguro. Soy redimido. Soy redimido. Por el Señor Jehová mi Dios. Por el Señor Jehová mi Dios. En él estoy firme. En él estoy firme. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Y amén. Gracias. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hemos sido bendecidos con esa palabra. Toca ponerla a predicar a usted y sentarme a mí. Ok. Dios ha sido bueno con nosotros hoy. Que esa palabra en tu corazón produzca vida. Y que esa vida se vea en salud para ti. Hoy queremos orar si hay alguien que está enfermo. Se siente enfermo. Que se siente enfermo. Queremos orar por usted hoy, lo vamos a ungir. Porque de esta palabra tiene que salir algo bueno. O sea, esto no puede ser una palabra más. Dice en las escrituras que el evangelio es poder de Dios. Amén. Y el poder se manifiesta. Aleluya. Así que si hay alguien que tenga alguna dolencia, alguna enfermedad, yo le voy a pedir que venga acá adelante. Y nosotros vamos a ungirles con aceite y vamos a orar por ustedes. Y para la gente que está en Facebook, este es el momento para tu milagro. Allí donde estás, tú solo levanta la mano, ponla sobre tu cabeza y cree que Dios hace un milagro en ti hoy. No se requiere convencer a Dios de que lo haga. Hoy hemos aprendido que su voluntad es que tú estés sano. Basta con creer al que cree todo lo es posible. Al que cree todo lo es posible. Allí donde estás y la gente en internet, deja que el Espíritu Santo fluya ahora. Shotaraba kitarabasoka. Tirarabasanda rabakatarabasira. Vamos a hacer una oración por las personas que están aquí y al terminar haremos una confirmación de sanidad por las personas que están a través de las redes sociales. Padre, yo te doy gracias. Declaro bendición y poder de sanidad en este día. Unjo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo y hago activa la palabra que ha sido predicada. Declaro, Padre, que en esa palabra hay sanidad. Hay milagros, hay poder, sonda raza vaca tira. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estoy reprendiendo toda enfermedad, estoy reprendiendo toda dolencia, estoy reprendiendo todo estado de daño, todo estado de enfermedad, todo desorden físico en cualquier parte del organismo es cancelado en el nombre de Jesús y reclamamos la sanidad total y absoluta en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda enfermedad, todo plan y toda estrategia del diablo. Escrito está: no moriréis, sino que viviréis para contar las obras de Jehová. Hay sanidad y poder en esta noche. En la sangre de Cristo se compró toda nuestra salud y nuestra sanidad. Ota saba kata raba sara. Cancelamos todo dictamen médico, cancelamos todo encuentro de la ciencia. Declaramos
poder, liberación de sanidad en esta noche maravillosa. Cota raza bacatira. Hay sanidad en Cristo. Hay sanidad en Cristo. Ninguna plaga tocará la morada del Espíritu Santo, que es este cuerpo. Ota casa bacatira araba conda. Anda raza bacatira araba. Hay sanidad y liberación. Hay poder liberador en el nombre de Jesús. Onda raba sotarabaquía. Acatiza araba canda raba sara. Estoy reclamando el poder de la palabra. Estoy reclamando el poder de la palabra. Ota si araba cata. En la palabra y vida. En la palabra y sanidad. En la palabra y salud. Onda sota raba bababababaquía araba. Ita raba sacataraba. Toda estrategia del diablo es cancelada. Toda estrategia del enemigo se cancela. Onda sotorobo conda raba cataraba. Hay salud en toda área. Hay salud con da soto robo. Ota raza baraquía tarabaga. Oto sorobo cotororobo. O catarraba sabaca tirarabacía. Oto robo con da raba cataraba. Ota raba shia raba catarabacía. Oh, Holy Spirit Tosh. Tosh heria da bea carabaca tira. Ota raza vaca tiraraba. Onda raza vaca tira. Ota raza vaca tororobo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Hay vida, hay vida. Hay sanidad, hay poder, hay liberación con daraba, sandaraba, quitaraba, sora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe sanidad ahora, recibe sanidad ahora, recibe sanidad ahora, candaraba, sacatira, oh torobo, socatarara vacía. Estoy reclamando palabra, Padre, la palabra dada que nunca pasará. El cielo y la tierra podrá pasar, pero nunca tu palabra. Por eso ordeno, Padre, que en la confrontación entre la enfermedad y la palabra, lo que debe pasar en la enfermedad, lo que debe huir en la enfermedad, lo que debe terminar en la enfermedad, y la salud del cielo viene, la salud del cielo viene. La salud del cielo viene. Sonda raba catarabacía. Ota raza vaca tiraraba. O catazaraba condo robo coa. Ata quitaraba sacataraba. Espíritu de Dios fluye. Espíritu de Dios fluye. Hay sanidad y liberación. Hay sanidad absoluta. Ningún vestigio de enfermedad debe quedar en este cuerpo. Ota raza vaca tiraraba soa. Acatazaraba quinda raba. Osorobo conda raba cataría. Sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad absoluta. Sanidad total. Sanidad perfecta. Conda raza vaca tira. Osorobo cora. Sigue orando. Sigue orando. Onda raza vaca tira. Raba canda raza baba. Y taraba sotorobo coa. Raba catarabacía. Shiraraba condo robo socatarabacía. Raba. Estoy llamando salud sobre este cuerpo. Estoy declarando salud en el nombre de Jesús. Todo engaño del diablo, toda mentira, toda artimaña para llamar la atención, yo la reprendo y desato poder, desato sanidad, desato gloria en el nombre poderoso de Jesús. Onda sabacatarabasita rabacoa, asabacatirarabasara. Hay sanidad absoluta. Reprendo toda enfermedad. Se desmantela toda mentira del diablo. Es quitada del camino. Y ahora viene salud. Y ahora viene salud. Y ahora viene salud. Ota raza vaca tiraraba conda rabasara. Sondo robo cotarabasira. Shiraraba catarabasita raba conda raba. Ota raba saca tiraraba sararabaquía. Anda raza vaca tiraraba. Hay salud en el nombre de Jesús. Yo declaro salud por el poder maravilloso de la llaga de Cristo. Acatazarabaquía araba. Ahora enfrento toda enfermedad. Ahora enfrento toda dolencia. Ahora enfrento todo síntoma por el poder de la palabra. Y ordeno ser erradicado ahora. Cota raza vaca tira araba sora. Se sana ahora, se sana ahora, se libre ahora. Onda saba cataraba si araba canda raba. Ninguna plaga, ninguna plaga, ninguna plaga tocará este cuerpo morada del Espíritu Santo. Hay sanidad, hay liberación. Conda raza vaca tira o sorobo conda raba. Catarabacía, acatazaraba, coa, raba, quinda, raba, sora, shiraraba, canda, raza, vacatira, por el poder de la sangre, por el poder de la sangre, hay vida, hay sanidad, hay restauración, órganos son transformados, órganos son cambiados, dictámenes médicos son callados y confundidos en el nombre de Jesús. Sonda, raba, catarabacía, o taraba, sanda, raba, catarabacía, hay salud para cada persona, hay salud para todo el que cree.
Estoy haciendo un llamado al Dios de milagros, al Dios de poder, al Dios de unción, al Dios de liberación. Milagros poderosos vienen hoy, Padre. Milagros de gloria sobre cuerpos necesitados. Estoy orando y declarando salud en el nombre poderoso de Jesús. Poder de Dios fluye, poder de Dios desciende, poder de Dios desciende, poder de Dios libera, poder de Dios sana, poder de Dios toca, poder de Dios la sanidad. Oh Padre, hacemos violencia contra toda oposición del diablo, contra todo dictamen del infierno. En el nombre de Jesús, 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 se libre ahora, se libre ahora. Recibe ahora. Sigue orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hay sanidad, hay salud. Rechazamos todo mensajero del diablo. Rechazamos toda obra del diablo. Nuestros mensajes son buenas nuevas. Buenas nuevas vienen del cielo. Hay sanidad absoluta. Hay salud, hay liberación. Ninguna obra del mal podrá tocar. Estoy llorando por sanidad, liberación. Estoy llorando, Padre. Que la palabra dé el fruto. Que la palabra produzca milagros. Que la palabra abra el camino. Que la palabra rompa todo poder del diablo. Lo enfrente y lo venza. Y la sanidad venga en cada área. Hay salud en el poder de mi Cristo. Por su llaga hemos sido curados. Ninguna enfermedad vendrá. Largura de días, dice Dios. Hay sanidad y poder. Hay liberación de todo ataque diabólico. Toda artimaña del diablo se cancela. Y viene salud, viene salud, viene salud. Salud, bendición sobre tu vida. Gracias, Espíritu de Dios. Se rompe toda obra del diablo. Toda mentira es erradicada. Padre, toda acción del enemigo que quiera traer como herencia enfermedades, dolencias, deficiencias, son canceladas ahora. Todo dictamen médico, todo temor se va, porque viene el poder liberador, viene el poder que sana, viene el poder de milagro del cielo para este hombre. Gracias, Espíritu de Dios. Bendigo tu hija. Sonda raba, catarabasía. Dios está sanando. Dios está sanando áreas de tu metabolismo. Dios está sanando áreas internas. Hay poder y hay sanidad. Bendice tu hija, Padre. Llénala de gloria. Toda enfermedad y todo plan del diablo es erradicado. Toda herencia, Padre, se corta. Y viene la herencia del cielo sobre ella. La herencia de sanidad. La herencia de salud. La herencia de largura de días. La herencia que le permite a este cuerpo siempre ser templo del Espíritu Santo y portar la gloria. Con larga vida la saciarás. Hay bendición para ella y para los suyos. Hay poder.
poder en mi Cristo hay bendición. Onda sabacata rabacía. Otorobo socata rabacatiza rabasoa. Andará vacía. Para aquellos que están en el Facebook, les invito para que levante su mano y crea por un milagro. Los que están arriba también, reciban un milagro ahora. Vamos orando, iglesia. Vamos orando. Vamos orando. Sonda rabababababacía. Acatazarabaquía rabasara. Hay sanidad en esta hora. Hay sanidad. Está recibiendo tu sanidad ahora. Tú que estás en línea, recíbelo ahora. Al que cree, todo lo es posible. Al que cree, todo lo es posible. Al que cree, todo lo es posible. Dios está haciendo una obra en tu vida. El Espíritu te está tocando. Onda raba saca tira la vacía. Hay vida, hay vida, hay vida. Ordeno a esa enfermedad. Sal de ahí ahora. Desarraigo toda enfermedad y cancelo toda visión profética de la ciencia sobre las vidas. Oh, cancelo todo dictamen médico. Declaro vida, poder, sanidad y liberación sobre cada persona en el nombre poderoso de Jesús. Dile gracias, dile gracias, Padre. Dile gracias, Padre. Dile gracias, Padre. Dile gracias, Padre. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Osorobo con darra vacía. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Levanta tu manito. Donde estás y di gracias, Padre. Recibo mi sanidad. Recibo salud. En el nombre de Jesús. Por su llaga he sido curado. Tengo salud en mí. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. My body is a temple of the Holy Spirit. Ninguna plaga tocará este cuerpo. No plague will touch this body. No hay virus que pueda contra la sangre de mi Cristo. There's no virus that can come against the blood of Jesus. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Okay. Hemos sido muy bendecidos hoy. We have been very blessed today. Pero la fiesta no termina todavía. Mañana, the party is not 10 done de la mañana, tomorrow, 10 a.m. aprenderemos y haremos declaraciones por la familia. We will learn and we will give declarations. Toda for the familia family. Tiene derecho a ser feliz. Every family has a right to be happy. Pastor, ¿de dónde sacó usted eso que toda familia tiene derecho a Pastor, ser feliz? Where do you get that from, that every family has a right to be happy? Abraham, Dios le dijo. Abraham, God told him. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. In you every family on earth todas. Will be blessed. All of them. ¿Y sabe por qué se lo dijo Abraham? And you know why he said it to Abraham? Porque del padre Abraham vendría el Salvador. Because from the father Abraham the Savior would come. Por eso el primer lugar donde Jesús fue a hacer vida pública fue en una boda. Which is why the first place where Jesus went to go do a public life was at a wedding. Como diciendo, yo he venido a bendecir la familia. Saying like if he was saying I have come to bless the Cuando family. La bendición de Dios cae sobre una familia. When the blessing of God falls upon a family, la iglesia tendrá menos problemas. The church will have less problems. Y el reino tendrá más éxito. And the kingdom will have more success. Mañana a las 10 de la mañana. Tomorrow 10 a.m. Nuestra hija espiritual, líder Elaine Alseki, será la encargada de Our compartir. Our spiritual leader Elaine will be in charge. Okay. Y el domingo terminamos. And Sunday we'll finish. Online. Online. En nuestro servicio 10 de la mañana, 11 de la In mañana. Our service, 11 a.m. Mississauga y Toronto unidos en un solo, como una sola iglesia que somos. Mississauga and Toronto together as the same church. Siempre somos una sola iglesia. We're always one same church. Solo que a veces estamos en dos edificios. Just sometimes we're in two different buildings. El domingo estaremos en un edificio y en las redes sociales. Sunday we'll be in one building and on social media. Porque la iglesia no la detiene nadie. Because the church is not Ni stopped las puertas by del anyone. Infierno pueden contra nosotros. Not even the doors of hell can come against us. Le bendigo. I love you and bendiciones I bless you. Para todos los que están en las redes sociales. Social Declaro que esta palabra sigue dando fruto y que habrá testimonio de gloria we'll en el nombre de Jesús. Les amamos y les bendecimos. Feliz noche para Have todos. A good night.